Hola amigo, tú en este video le voy a contar mi experiencia con el servicio de Total Play Empresarial, o más bien conocido como enlace TP, ¿no? Aquí como podemos ver tenemos el equipo, aquí está para la instalación, ya se le voy a mostrar en otro video. Como aquí el cable negro, este que se ve aquí, es el de fibra óptica, llega de la calle, llega aquí, da dos vueltas, llega a la roseta esta, se hace una fusión, llega por un jumper, que es el amarillo, el cable amarillo este. Y se conecta aquí abajo al ONT. Y de la marca Huawei, es del 8245H. Este equipo cuenta con Wi-Fi, pero yo solicité cambiarlo a modo Bridge. Y por eso, pues, cuando hace ese cambio, se elimina el Wi-Fi, se eliminan tres puertos de Ethernet y más queda uno, el puerto LAN 1, como se puede ver que está parpadeando. Tenemos el de Power, el de PON, el de LAN 1, el de teléfono 1 y teléfono 2. Tengo un paquete que es de 30 megas, que es de 30 bajadas y 3 subidas y 2 líneas telefónicas. Como podemos ver, voy a levantar un teléfono y empieza a parpadear el LED. Son llamadas ilimitadas y todo eso, ¿no? Como ofrecen todos los operadores. Aquí se pueden ver conectados los dos teléfonos y ahí va el cable fibra y el cable de Ethernet. Como pueden ver aquí cuando yo que me hicieron la instalación. Yo tengo unos cables de Ethernet aquí, que son estos. Son estos tres grises y este azul. Y más uno de teléfono. Yo los paso por un agujero, pero en la CTP también pasaron de ellos. O sea, no hicieron nada de agujeros ellos, muy a gusto. Y pues, o sea, y aquí pues, esto me dejaron un cochinero, esto me dejaron aquí arriba, todo desordenado. Tuve que ordenarlo más o menos. Yo aquí le puse un cincho. Este cincho lo pusieron ellos, por cierto, este que está aquí. Este que se ve aquí. Este. Por eso este equipo es este equipo lo que ofrece es una IP nativa, o sea lo que ofrece esta compañía. Si quieres contratar una IP pública, pues lo puedes hacer, cuesta 100 pesos más al mes, y una IP pública fija cuesta 849 al mes. Y pues, o sea, si tú quieres, o sea, si quieres este servicio para jugar en línea o lo que sea, ocupa la IP pública, depende, o sea, bueno, ocupa la IP pública. En este caso, si el juego utiliza el puerto 8080 o el 80, podrás jugar sin problemas, sin IP pública. Yo aquí tengo una cámara IP, esta que se ve aquí, es una TP-Link. Aquí ahorita no la tengo ni conectada ni nada porque no tengo la IP pública. De hecho, ahorita le acabo de hacer la contratación de la IP pública, no me la han activado ni nada. A ver hasta cuándo queda. La IP pública, bueno, para contratar primero tienes que tener la credencial del lector, tienes que tener un montón de documentos, mandar y todo eso, ya lo hice. Para poner modo bridge también tienes que mandar documentos, todo. O sea, es algo tedioso eso de que tengas que estar mandando documentos. Yo cuando lo cambié a modo bridge, pues se habilitó el wifi. Yo siempre pongo mis propios equipos. Tengo este Netgear, se pueden ver los LEDs. Y es bastante potente, doble banda y todo eso. Tiene puerto USB, todo eso. Este también tiene un puerto USB que no, pues en realidad no sirve para nada. Aquí tengo un MikroTik. Este MikroTik tiene aquí un puerto USB también que le puedes conectar una banda ancha para aumentar la memoria de este equipo. Puede ser lo que sea, este equipo es muy bueno. Es el 951G. Tenemos un Netgear, es un switch. O sea, del ONT baja el cable al MikroTik, de ahí se reparte para el router este, para la red de la casa. Aquí tengo varios cables conectados aquí atrás. Y de ahí sale este switch. ¿Qué más? Bueno, pues este servicio, lo bueno que es que por fibra óptica. Un solo byte en mandarse a Los Ángeles, California, tarda 20 milisegundos, 19, 20 milisegundos. Y con Megacable tardaba como 120, 130 milisegundos, era un poquito más alto. Para jugar este está muy bien. Por ejemplo, ahorita vamos a hacer un speed test y pruebas de ping. Al gateway de red, este hace 1 milisegundo. Megacable hacía como 6 milisegundos, no era tanto. Y pues, sí, eso, o sea, el internet, este nunca me ha fallado. O sea, de que se me vaya y todo eso, la línea de teléfono nunca se han cortado ni nada. Y pues está muy bien. La asistencia por teléfono es muy buena también. O sea, tiene gente capacitada, gente que sabe. En el caso de Total Play, que es el residencial, dicen que es muy malo la asistencia y todo eso. O sea, pero con el Total Play Empresarial es muy buena. Y por ejemplo, si tú, o sea,
Por ejemplo, si tienes un problema tú que se pasa a llenar desde la computadora y todo eso, la asistencia es 24 horas, puedes llamar a la hora que quieras. Pero si tú quieres, o sea, contratar a algo, meterle la velocidad, es de creo que el horario máximo es a las 6 de la tarde, creo. Y pues, es la desventaja, con Megacable 24 horas, puedes contratar lo que se te dé la gana a cualquier hora, pues es muy, muy buena. La atención de Megacable también es muy buena, siempre venían rápido los técnicos. En este caso nunca, no he necesitado que un técnico, nunca me ha fallado. Otro problema que he visto que tiene esto es el de la velocidad de carga. Cuando yo estoy subiendo un archivo, en vez de, o sea, la velocidad de subida debe de verse afectada. Pero cuando subo un archivo, la velocidad de bajada también se ve afectada. No sé por qué, o sea, está muy raro, no sé si sea problema del equipo, si sea problema de que, o sea, este equipo no es de muy buena calidad, o sea, de rendimiento. Porque con Megacable, o sea, subo un archivo, cuando tenía Megacable, subo un archivo y la bajada, o sea, lo que tengo contratado, y la subida pues se ve un poquito afectada porque estoy subiendo, obviamente, archivos. Y en este caso no, o sea, no sé, o sea, está muy raro, o sea, cuando subo un archivo, la bajada también se ve afectada. Cuando bajo un archivo, la subida, o sea, igual, o sea, en ese caso no se ve afectada la subida cuando estoy descargando, pero cuando estoy subiendo sí se ve la de esta, o sea, en este caso subo un archivo y da cuenta que te quedas sin internet. Está muy raro. Vamos a hacer unas pruebas. En la computadora de Ping. Aquí tengo, vamos a abrir el Google. Aquí está el speed test. Como se puede ver aquí. Total Play. El servidor es de Tijuana. Total Play. Le vamos a iniciar. En este caso no voy a esconder la IP porque está IP nateada. O sea, no. Si ustedes supieran mi IP, no pueden hacer absolutamente nada. Es nateada. Ya si fuera pública, pues sería otra cosa, tenía que taparle aquí todo eso, ¿no? milisegundos. De ping a Tijuana, al servidor de Tijuana. Y la carga es de. A ver, la descarga es de 32.81 y la subida es de. En este caso la carga es de 2.6262. Vamos a hacer a otro servidor. En este caso al de. A ver, Los Ángeles, California, Race Communication. Ping 21 milisegundos. Hace 21. En este caso 21 milisegundos a este servidor que está en Los Ángeles, California. Buenísimo. O sea, si quieres jugar con algún servidor que esté en Los Ángeles, California, te puede dar este ping. 33.34 de megabit de bajada. La carga es de 20, perdón, de 2.60, a ver, 2.58. No son los 3 megas, pero o sea, sí está, o sea, está dentro de la norma, ¿no? Vamos a hacer un ping a la IP de Google. Como pueden ver, el ping 20 milisegundos, 20, 19, 20, así, o sea, se mantiene. Buenísimo este ping, o sea, 19 milisegundos a Google hace. Se puede ver. Vamos a hacer uno que salga gateway de red de Total Play. En este caso, ping 10. Punto 90 punto 96 punto 1 yonte la yonte le pongo para que haga pruebas, o sea que nunca pare, que esté haciendo pruebas. Como pueden ver, un milisegundo, bastante bien. Ahí dice un milisegundo, ahí dio 2 milisegundos, 1. Buenísimo, no nada de pérdida. Un milisegundo. Vamos a hacer más pruebas con otros servidores.
a este servidor, no sé, le puse JP, no sé de qué país sea, de qué nada, pero vamos a ver si, a saber cuánto se aprueba. 186 de ping. No sé de qué país sea, y dice Sao Paulo. Robert, no sé de qué sea, yo creo que es de... No, en la neta no sé ni dónde puede ser. 186 y 32.92, obviamente porque este ping, este servidor está en otro país, no sé. No me doy una idea de qué país puede ser. Como pueden ver, la descarga 32.92 y la subida pues bajó un poquito, 1.74. ¿Qué más le iba a decir? Este servicio pues sí se lo recomiendo. O sea, yo pienso subir de paquete, que es el de 200 megas. Porque este servicio lo contraté nomás para calar, para ver cómo andaba y todo eso. Ya después en unos meses subiré a ese paquete. Para tener obviamente pues mejor velocidad y todo eso, para hacer más pruebas. En mi canal de YouTube tengo muchos speed test ahí de muchas compañías y todo eso. ¿Qué más le iba a decir? Y pues, nomás es todo, ¿no? Ya, o sea, ya me van a instalar lo que es la IP pública, que eso pues es remotamente, eso desde allá lo hacen. Y ya para que puedan, no sé, o sea, si quieren poner una. Ustedes también quieren poner una cámara como esa que tengo ahí, pues pueden ver lo que está pasando en vivo, ¿no? Desde cualquier parte del mundo. Y aparte quiero montar un servidor VPN. Ya lo tenía el servidor de VPN. Lo tenía con el Macable, porque con el Macable pues tenía que contratarle direcciones IP públicas. Pero o sea, como ahorita apenas voy contratando con el. O sea, tengo un mes y medio con ese servicio, pues no voy a contratar la IP pública. Y ahorita pues ya lo hice, estoy esperando hasta que me activen. ¿Y qué más? Con la IP pública pues cuesta $99, la dinámica, la estática cuesta 849, con el Macable cuesta $100 también, o sea, $99 la dinámica. Y la estática cuesta con Macable, cuesta 500, está más barata. Y no más, es todo. Y de este. A ver. Ah, y la línea telefónica, pues, o sea, viene incluida en el paquete, o sea, no las necesito en realidad. Voy a levantar el teléfono. Empieza por per. No la necesito, pues, como ahorita hoy en día, pues, usamos los celulares y todo eso. Pero ya cuando cambie al paquete de 200 megas, la línea telefónica ya no viene incluida. Ya pues se quitarán, ¿no? Ahí como se puede ver. Ah, ok. Tengo varios, en mi canal de YouTube, tengo varios unboxing de equipos que pueden poner. O sea, aparte de este, porque este equipo para Wi-Fi, o sea, tiene un buen alcance. Pero no lo recomiendo, o sea, porque recomiendo que ustedes hagan su propia red. Ya tengo un equipo que es Tenda, que es de la marca Tenda. Es muy buen equipo, muy económica. Cuesta como $360 con envío gratis. Y si lo quieren sin envío, pues te sale como 260, $200. Ahí se lo dejaré en la descripción del video. También le voy a dejar el primer día que me instalaron este servicio, para que puedan ver cómo tenía esto. Aquí como todo amontonado. Sale, hasta luego.